Desde los comienzos de la humanidad, el hombre se ha sentido atraído por las historias. Muchas han sido las formas a través de las cuales el ser humano ha intentado comunicarse, tal vez como una manera de perdurar en el tiempo y en el espacio. Nuestros antepasados pasaban horas en derredor al fuego, contando o recreando historias verdaderas o inventadas. Aquel rito sagrado cambió a través de los años, pero su esencia se mantiene inalterable hasta nuestros días. Bienvenidos al túnel. Muy buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente aquí, en el túnel, este reducto tan especial para gente diferente que no sigue a la ola de siempre. Hoy vamos a tener en exclusiva aquí a una persona muy especial, se llama Grisel D'Angelo, ella es cantante. Ella es periodista, ella es actriz, ella, por sobre todas las cosas, se deleita en sus shows cantando jazz, cool jazz, en unos reductos muy especiales, haciendo las veces de Marilyn Monroe y tantas cosas más. Pero por sobre todas las cosas, lo que nos gusta acá, aquí, en el túnel, vista con una persona vinculada al arte. Hola Grisel, si estás del otro lado en este momento, te estamos esperando tu aparición. Les vuelvo a repetir, Grisel es cantante de jazz. Bienvenida a Grisel, muy buenas noches, gracias. Están las redes un poco confundidas. Ahí estamos bien. Bien, ¿ustedes también? Ahí, muy buenas noches, como te decía recién. Muchas gracias por estar y por darte a este encuentro tan especial. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero hacer honores a la presentación. Las definiciones son un poco complicadas a veces de mantener, ¿no? Luego en una charla, pero veamos si algunas se realmente reconfirman o no, o las hacen otras de este encuentro. Por supuesto que va a reconfirmar. Y por ejemplo, yo tengo una primera reflexión que tiene que ver con, no con tu historia, que la hemos ganando de a poco, sino con una palabra que es muy significativa y que tiene que ver la pasión y el compromiso. ¿Hasta qué punto es importante la vida artística, la pasión y el compromiso? Ay, perdón, te escuché muy entrecortado. No sé si amerita que me ponga auriculares. Te estoy escuchando un poco entrecortado. Esto es parte, gente, de este tipo de situaciones. A veces la gente no se entiende por cuestiones digitales y otras por cuestiones de conversación. En este momento es algo digital. Así que si puedes repetir la pregunta y si no, me pongo auriculares para ver si te puedo escuchar mejor. Te decía, bueno, andás fijándote, vamos chequeando. Hasta qué punto es importante
lo que significa el tema de la pensión, ¿no? De acuerdo a las cosas que iremos desgranando de a poco. Bien, voy a interpretar que dijiste pasión en vez de canción, lo cual lo hace muy interesante, porque también podría haber sido canción. Y ahí vamos a por la asociación libre, porque vos dijiste pasión y yo interpreté canción. Y evidentemente la canción es mi pasión. Así que de alguna forma la respuesta ya está bastante respondida por sí sola. Creo que todo en la vida es pasión. Creo que todos los motores en la vida son pasión. E incluso los cotidianos, los más chiquitos, los que uno a veces no elige apretar, si pudiera elegir por qué camino apretarlos, siempre es la pasión. La pasión es la zanahoria que se mueve, la pasión es el amor, la pasión es el dolor, la angustia, las cosas que te gustan, las cosas que odias. Creo que el motor de todo definitivamente es la pasión. Grisel, para la gente que no te conoce, porque para algunos que se van sumando de a poco, les recuerdo que a partir del día de mañana, en nuestro canal de YouTube, Escalar Producción, y de esta traje. ¿Estás tomando todo bien desde acá? Ahí te estoy escuchando un poquito mejor. Ok. Decía que para la gente que no te conoce, vos vendrías a ser en estos días una rata en este métier, en este oficio, ya que te dedicas a canciones de jazz y tu trabajo tiene que ver más allá de la parte periodística y culinaria con cantar y expresar lo tuyo en lugares que son productos, en lugares muy especiales, para gente con un buen oído exquisito. ¿Qué pasa con una persona como vos, que sos muy jovencita, la cabeza a una persona de tu edad para meterte en un clima que tiene que ver con gente de 60 años arriba? A ver, creo que en todo esto que decís, hay algo un poco del famoso, por Woody Allen, síndrome de la edad de oro, que es esta suerte de síndrome que se define de alguna forma como aquellos que no estamos conformes con la época en la que nos tocó nacer, en la que nos tocó, sobre todo, estar activos, ¿no? Como personas. Yo creo que sufro un poco de eso, de decir. La verdad, me hubiese gustado nacer para estar plena en los años 20 o en los 50 o en los 60, pero en cualquier momento histórico menos en el que me está tocando, ¿no? Después uno ve un poco Medianoche en París y entiende un poquito que quizás es una. A ver, hay un montón de cosas del pasado que uno idealiza y también las idealiza porque no las vivió. Pero hay un poco de insatisfacción crónica que creo que forma parte del ser humano, de por sí, y en mi caso la canalizo por las épocas, ¿no? Porque no me gusta muchísimo de lo que se vive actualmente, sobre todo en lo cultural o en lo artístico, creo que hay que buscarlo muchísimo, que hay poca gente que esté dispuesta realmente a hacer pequeñas revoluciones artísticas y a recuperar ni siquiera un buen gusto, a recuperar un gusto en la noción de gusto. Así que independientemente de que la música que haga sea para generaciones, o sea, más bien de generaciones que se están perdiendo, porque es de gente muy grande, el deber mío o de colegas es seguir interpretando estas músicas, estas formas, seguir convocando a público, incentivando a que haya público para este tipo de músicas y de manifestaciones artísticas, para que eso no se pierda. Porque si se pierden los intérpretes, se pierde el público, se pierde directamente el arte en cuestión. Así que la idea es mantenerlo vivo, con gente que lo hace y gente que lo recibe y en esa comunión.
Sí, y muchas veces viste que sucede uno en esta carrera de intentar seguir en el oficio y viendo que la respuesta a veces, uno empieza a redoblar la apuesta. Y eso por un lado, ¿no? Empieza a redoblar la apuesta. Y por el otro, uno empieza a unirse con un grupo de gente cada vez más pequeño. Y esta cuestión de vamos para adelante, que somos poquitos, pero vamos a intentar cambiar el mundo de alguna forma, ¿no? Como haces vos, digamos, en estos reductos, en estos lugares tan especiales, y como hace un montón de gente, no somos pocos, ¿eh? Somos pocos. Por esto es fácil, por ejemplo, que no, ya deja de interesar si haya dos personas, 200 o 2 millones. Y viendo, no que uno hacer la reflexión desde ese lugar. ¿Qué pasó con esta Grisel pequeña? Viajemos en el tiempo y tratemos de situarnos en esta Grisel pequeña de 10 o 12 años. ¿Qué música escuchamos? A ver, a esa edad, uf, era bastante punk. Me gustaban mucho los Sex Pistols. Y una cantante llamada Avril Lavigne, que era como una especie de pseudo punk de los años 2000. Pero creo que la música clásica desde chica fue algo que me emocionó. También fue lo que estuve obligada a estudiar y en su momento fue obligada, hoy lo veo a la distancia y digo gracias por obligarme a estudiar esta música, porque a la distancia lo agradezco. Y lo de jazz se fue dando naturalmente. Un poco me sucedía antes de que me guste el estilo en cuestión con las películas de Woody Allen. No las entendía, era chiquita, pero me encantaba la música. Y me encantaba la tipografía, me gustaba esa regularidad, ¿no? Encontrarme con la misma tipografía, de la misma forma, con el mismo estilo de música. Y en esa época lo que tenías era la posibilidad de descargarte por internet una canción. Quizás estabas toda la semana descargándote esa canción e ibas escuchando de a puchitos, lo cual hacía que valores muchísimo esa única pieza que te estabas descargando. Y así fui llegando a artistas como Django Reinhardt, Billie Holiday, Sarah Vaughan de la Fitzgerald, Louis Armstrong, bueno, un montón de artistas por medio de Woody Allen teniendo internet en casa y finalmente entre una cosa y otra pasando por distintos instrumentos, por distintas tribus urbanas y estilos, lo que me hizo decidir y finalmente trabajar de eso fue el jazz, al cual no solo le agradezco haberme dado las primeras oportunidades laborales como cantante y como música, sino darme una forma de pensar, de sentir la vida en distintos aspectos más allá de lo musical. Bueno, eso se nota y se ve cuando uno ve los videos o bueno, en 15 días vamos a hablar, vamos a ver uno de tus shows, tus presentaciones. Pero más allá de eso, a mí me interesa mucho particularmente saber cómo preparas los temas. Cualquiera que no te haya visto, los que no te vieron, contamos que sos prácticamente una segunda pulmón, ¿no? Hay forma de cantar, forma de decir, forma de moverte, una cadencia que tiene mucho que ver con nosotros, por ejemplo, y corresponde a tu época, tu edad. Entonces, digamos, ¿vos trabajás actualmente esto? A ver, uno cuando empieza con una actividad, ya sea artística o de otra área, empieza, digamos, ganándose el derecho de piso. Eso es una regla que excede a cualquier actividad, ¿no? Y en ese camino de ganarse el derecho, uno va escuchando y en lo musical, y creo que me atrevería a decir en cualquier rama artística, pero bueno, algo de lo musical. Creo que el 50% de lo musical, más allá de estudiar, es escuchar. Es escuchar a artistas
que te gusten, artistas que son, digamos, referentes en el género que estás estudiando. Es escuchar colegas también, ir en vivo, ver los espacios en los que donde quizás terminás tocando dentro de unos años, y cuando ya estás tocando también es muy bueno ir de público y también ponerse del otro lado. Y una vez que uno se acomoda, ¿no? En las cuestiones técnicas y ya se puede relajar y llegar al momento de decir, bueno, ahora me voy a dedicar a expresar, ¿no? Que es un momento fantástico, como significa, bueno, ah, creo que lo técnico lo tengo controlado, igual siempre todo está fuera de control en general en la vida, pero bueno, supongamos que lo técnico lo tengo controlado. ¿Cómo lo expreso? ¿Cuál es mi identidad, en este caso vocal? Yo tengo una cantante de cabecera que se llama Julie London, es muy desconocida, por suerte, porque si no dirían, bueno, no, no es un tributo a Julie London lo que hace esta chica, que es una cantante que sinestésicamente, y la sinestesia para mí es como una forma de vida, yo le asocio cualidades a las cosas que quizás digo, el color amarillo me parece absolutamente salado, por decirte algo. Entonces, en el caso de Julie London, que es una cantante de los años 50, 60, era muy pin-up también, muy actriz, muy, muy sensual, muy chica de calendario de esa época, pero tenía una voz absolutamente aterciopelada. Y cuando digo terciopelo, no, no es casual, era la voz de los jingles de Marlboro en los años 50, una fumadora que tenía naturalmente por fumar la voz aterciopelada. Pero un terciopelo tan agradable, que para mí siempre mi imagen es un caramelo de terciopelo derritiéndose en el oído de la persona que lo escucha. La capacidad del terciopelo de derretirse, ¿no? El terciopelo que quizás es suave, pero a la vez genera algo áspero, convertido en un caramelo. Es esa contradicción. Y esa es mi imagen mental que siempre tengo a la hora de cantar, que es simplemente ser algo que acompaña, arrulle en algún punto el oído del que está escuchando. Acompaña líricamente en un plan que no sea de este mundo, que no sea invasivo, que sea algo que vos siempre deseas escuchar y que en todo caso, si no tenés ganas de escuchar, no te moleste. Sobre todo en una época con un montón de realities y de escuelas de canto donde la nota más aguda, más sostenida, más larga, más estridente es la que aplaudimos. Y no necesariamente me parece la más exquisita o la más adecuada o la que más transmite. Así que mi escuela, si tuviese que llamarse de alguna forma, sería Terciopelo. Y en base a esta cantante Julie London, que siempre recomiendo, que es un placer de escuchar. Bueno, cómo no la escucharemos. Y esta palabra terciopelo de la cual vos hablas tiene mucho que ver con un trabajo que no tiene que ver con la música, ¿no? Tiene que ver con un trabajo actoral anterior tuyo que nació de esa manera y que a lo mejor no tiene un nombre, que a lo mejor ninguno explota en los últimos años, pero realmente la palabra terciopelo te despierta todo este montón de sensaciones, de emociones que vos le llevas a la canción. Y hablando de emociones, ¿qué pasa con la parte culinaria? Porque sos una buena conocedora de vinos, para la gente que no te conoce, tenés un programa de radio nacional. ¿Y cómo puedes mirar en el de poder hacerlo, canción o esta pasión con la parte de vino, la parte culinaria, que eso es bastante entendida? A ver, hay una historia, pero creo que el común denominador digamos, a simple respuesta es el hedonismo. Generar y consumir momentos que den placer, la música, las bebidas, la gastronomía, los encuadres, ¿no? De los lugares a los que uno va, ese pequeño recorte que uno decide quedarse y tomar y beber y escuchar y mentalmente asociar todas esas cosas. Eso por un lado, ¿no? Siempre en búsqueda del hedonismo, en tanto se pueda y no esté explotando
ninguna comunidad alrededor, ¿no? Porque también es, a veces es un poco cínico el hedonismo cuando hay realidades totalmente contradictorias en el hedonismo, ¿no? Pero en particular, a mí lo que me sucedió, y ahí es donde decís, bueno, realmente la respuesta al hedonismo es la más pensable, porque la realidad fue la siguiente. Como cantante de jazz al principio, en grandes ensambles, porque antes teníamos posibilidad de tener ensambles más grandes, ahora cada vez hay ensambles más chicos por una cuestión económica, o sea, realmente queremos que rinda más para todos los músicos y por ende antes. Algo era un sexteto, ahora es un trío, es un dueto. Y lo que me sucedía en los momentos fantásticos de sexteto, de mini big bands, es que había mucho solo, en el jazz hay mucho solo musical, ¿no? Y no solo es, digamos, el solo es una vuelta de la canción completa improvisada por digamos, la persona que está tocando el instrumento en ese momento, ¿no? Un trompetista, un pianista, un guitarrista, un contrabajista, puede ser, también puede ser un baterista. Y a veces son varias vueltas del mismo tema en cuestión. Entonces, tenemos el tema más un solo de dos vueltas del saxofonista, un solo de tres vueltas del trompetista y dos del. Bueno, de repente tenés 20 vueltas de una misma canción. El cantante, como no está tocando todo el tiempo, está más bien como de espectador de esa situación. Y a mí lo que me sucedía, sobre todo en Notorious, que fue el lugar donde arranqué a cantar en vivo, que tenía la barra pegada, pegada al escenario. En realidad era como que estaba todo conectado. Entonces yo veía que los músicos iban a la barra muchas veces, cuando estaba el solo de otro, y digo, oh, pues yo voy a la barra, ¿por qué no? Y me iba a la barra. Y tenía 10 minutos de barra, tranquilamente, en medio de las canciones. Y me enamoré de la barra, me enamoré de los cócteles, de las mezclas, me digo, ¿por qué estás mezclando eso con eso? ¿Y por qué le ¿Y cómo es? Y, ah, no, 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 me toca ir a. Bueno, vuelvo, vuelvo, vuelvo. A veces volvía con algunas copas de más y decías, Glicel, siempre volvés distinta a los solos. Sí, no sé por qué, ¿viste cómo es la vida? Pero ahí, en ese aburrimiento productivo del solo ajeno, se generó la curiosidad por, primero, estudiar mixología, que es el arte de combinar sabores, y finalmente derivar en cuestiones gastronómicas, en el estudio del vino, de la enología, en el estudio del sommelier, y actualmente en el estudio de la crítica gastronómica, aplicado actualmente al periodismo gastronómico radial, que es una belleza poder transmitir conceptos de alimentos y bebidas a través de la radio. Es muy bello. Y poder unir esto de poder despacio y yendo un poquito más profundamente hoy a tu edad, ¿consideras que pudiste cumplir, estás pudiendo cumplir todo aquello que imaginaste por la historia que vas contando a los 5 o 6 años de tu edad? ¿Pudiste pudiendo cumplir todo aquello que soñaste? Es que lo curioso es, nunca soñé con esto. No, nunca fue un sueño, se fue dando naturalmente. Ni bien se fue dando, empezaron los sueños reales. Y en este momento yo lo clasifico como logros destrabados de la vida. Por ejemplo, ayer en una cata de vinos, donde yo daba la cata y a la vez la charla de jazz, y había un dramaturgo excelente, al cual admiro mucho, que es Lautaro Wilo. Todo en un bar fantástico que tiene un microcine, y digo, estoy pasando este corto de Betty Boop, que es un corto de los años 20, con Cab Calloway cantando una marcha fúnebre de New Orleans, con un vino que seleccionamos con la bodega, y digo, wow, ¿cómo se juntaron todos estos mundos? Y tomarse, que a veces uno lo tiene que hacer, es una pavada, pero cuando de repente sentís que hay algo realmente disfrutable, ¿no? Tanto por una realización como un momento al pasar. 3 segundos para ser consciente de esto está pasando. Esto es un delirio hermoso. Vamos a guardarlo en la memoria ahora, archivarlo, que esto quede registrado, para después no olvidarnos de este lugar al cual llegamos.
Yo no sé si cumplí los sueños. Más que nada, creo que se fueron creando mientras se cumplían, lo cual lo hace todavía más, ¿cómo decirlo? Entre fantástico e inquietante, porque si uno va cumpliendo a medida que nos desarrolla, es, qué sé yo, es algo complejo, bello y complejo. Complejo, sí, complejo como lo que tiene que ver con el tema, porque quizás si yo no te hubiese dejado, hubiese seguido, no sé, la profesión de pintora o de abogada, y honesto, estaría muy feliz archivando, desarchivando carpetas. Uno nunca lo sabe, ¿no? Bien, de golpe, la máquina y nos toca. Por algo es. Hoy comencé la charla de la pasión. Recuerdo que hace unos cuantos años vi la película, que es buenísima, la película de los ojos de con Eduardo Sacchetti. Recuerdo como el día de hoy el monólogo principal, uno de los monólogos principales de la película, donde habla de la pasión. Desde su personaje a un amigo, donde le dice: se puede cambiar de barrio, de casa, hasta de familia, pero no se puede, lo que no se puede, cambiar la pasión o perder la pasión. Es como la línea argumental del túnel, más allá de lo que la gente piense, como digo, de la masterclass de moda. Por eso, como te decía, por mensaje, no. Esto tiene que ver con una charla entre amigos, con esos buenos momentos, ¿no? Que son los que uno se va llevando, digamos, hasta el final de nuestros días. Decime, Grisel, si vos tuvieses que elegir alguna otra profesión que no tuviera que ver con el arte, que no tuviera que ver con el arte, te produzca algún tipo de pasión, ¿cuál podría ser si hubiera alguna? Que no tuviese ninguna conexión absoluta con el arte. Claro. La agronomía, definitivamente. Y esto lo descubrí creo que hace pocas semanas. Fue mi propia serendipia. Hace un tiempo estoy con una beca en agronomía. Estudiando enología, ¿no? Y todo esto que uno ve de repente en una copa, ¿no? Ya ha resuelto todo el trabajo que hay detrás de eso, ¿no? La tierra, el terroir, las diferencias que hay entre una misma cosa plantada en distintos lugares del mundo y la sabiduría de la naturaleza que casi da envidia, da bronca y envidia, porque digo, ay, ¿cómo lo tiene tan resuelto? Y uno tiene que ir a un psicólogo. O sea, la planta lo tiene resuelto, pero uno como ser racional, como ente racional, tiene que ir a un psicólogo. La naturaleza lo tiene totalmente resuelto. Y creo que ahora, digamos, viendo todo esto que viene a colación, bueno, de estudios en relación a otra cosa, digo, bueno, a ver, yo parto de la base de que actualmente y en este plano de conciencia del mundo es. No puedo hacer otra cosa que no sea lo que estoy haciendo. Y eso es para mí cantar. No, pero ni siquiera es una decisión, digo. Si yo decidiera otra cosa, no podría. Es como una especie de imán que va hacia la ladera, hacia el centro del universo. O sea, no puedo estar haciendo otra cosa porque no sale. Todos los caminos conducen a eso. Y estoy agradecida de tener al menos una seguridad en la vida, lo cual es un montón. Pero este contacto con agronomía y con la tierra y con los cultivos y las maravillas de la naturaleza me pareció increíble y súper interesante. Como materia entre muchas, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, todas terminan un poco cayendo en el arte, porque te diría la literatura, te diría el cine, el teatro, incluso las artes plásticas, pero así como totalmente fuera de contexto, sí. Todo lo que tiene que ver con la tierra, con la agronomía, con el cultivo, me parece muy interesante. Y la mano del enólogo,
en la construcción de un vino, yo creo que es la mano de un alquimista, que está con, digamos, con los platitos girando y los palitos, ¿viste? Hasta que, a ver, ahora la uva está bien, ahora la uva está mal, tengo que poner más levaduras, tengo que ponerle más, menos acidez, la barrica. Es un trabajo de la hostia y creo que definitivamente la personalidad del que lo hace se ve reflejada en el resultado final. Así que casi que te diría que es algo artístico. Así que no respondo a tu pregunta, pero es algo artístico. No, claro, por supuesto, y tiene que ver con lo básico del ser humano, ¿no? Y tiene que ver con una de las cosas más importantes. Y el problema en realidad no lo tenemos quienes creemos de esta manera, ¿no? Y quienes creyeron todo el verso de que todo el resto es la realidad. Cuando la realidad es esto, es lo básico. Y bueno, es muy un tema para un programa de 2 horas, y la verdad que no me quisiera ir con el costado. Y mañana es sábado, 19, era el último día de tu vida. Si fuera el último día de la humanidad y estuviera a punto de caer un meteorito gigantesco, terminara toda la humanidad entera, ¿vivirías con quién? O sea, es una muerte para todos, no es una muerte individual, todos nos vamos a morir, ese sería el concepto, bien, porque es distinto. Y no, no sé, calculo que pasaría una tarde tranquila con mis gatos y después trataría de matarnos todos antes de morir, solamente por una falsa necesidad de tener el control ante algo. Digo, a mí no, a nosotros no nos va a venir algo de afuera, aunque después finalmente resulte una mentira, es como... Vamos a decir cómo y de qué forma abandonar este mundo. Pero no haría nada muy extravagante si es algo en comunidad. Ahora, si supiese que es mi último día, quizás jugaría algo así bastante de riesgo como para decir, bueno, me tiré de paracaídas, me tiré del abismo. Me arrojé al abismo por cundera y finalmente el vértigo no es lo que me dijeron que era y es algo maravilloso. Y me estrellé, pero como ya me iba a morir de todas formas, está genial. Bueno, me causa mucha gracia y me estoy sonriendo porque esto hubiera sido un libro de una película de Woody Allen. Me encanta, lo voy a extraer como diálogo, te lo juro, lo voy a grabar, pero tranquilamente podría ir. Decime, a ver, ¿hasta qué punto es importante el arte? Sé que lo que tú piensas, el país es un ser humano. Es un pasatiempo, es algo sin lo cual no podrías vivir. ¿Cuál es tu criterio respecto al tema del arte en general, en cualquier manifestación, puede ser pintura, cualquiera? ¿A qué punto tiene importancia la vida del ser humano según tu criterio? A ver, el arte está en todos los momentos. Depende del punto de vista, ¿no? Del que te pares, puedes sentir que el odio forma parte de todos los momentos, que generalmente sentimientos negativos son siempre más fáciles de detectar en la cotidianidad. Un ejemplo un poco trivial, ¿no? Pero que siempre es interesante traer, es la película American Beauty, donde uno ve esa bolsa volando, ¿no? O sea, con la brisa y la música esa, de beauty, la belleza. Y casi que es como un meme, ¿no? De lo que uno a veces dice, ¡ay, esta pequeña cosa, qué bella! Claro, y le pones música de Erik Satie a una toalla secándose en el balcón y te va a aparecer un momento de zozobra y de arte maravilloso. Esta tarde estoy reflexionando sobre el sentido de creo que el arte está presente, pero que uno también tiene que saber conducirlo. Y para eso tenés muchas herramientas. Tenés la música, tenés las bandas sonoras de orden cotidiano, que pueden ser las que usás para tu vida, para tomarte un subte para ir a trabajar, para limpiar los platos, para irte a dormir, para hacer actividad física, para lo que quieras. Tenés lo audiovisual que consumís. Podés consumir un programa de TV Compras, podés consumir una película que te parece genial y que viste 100 veces, y digamos,
podés cenar, decir que hay de cenar, no sé, bueno, descongelo una milanesa, qué sé yo, o podés, si tenés el tiempo y las ganas, generar algo artístico en lo que vas a comer, que eso es una de las cosas que más me apasiona actualmente, es decir, cómo genero con lo que hay algo creativo. Y aparte, la comida y las bebidas acceden a todos los sentidos, ¿no? Es algo que me enamora, por eso estoy en el estudio de los alimentos y las bebidas. Creo que si uno elige, el arte puede estar atravesando el momento más intrascendente y trivial de tu vida cotidiana, pero dirigido. Y que si no lo enfocas, puede pasar totalmente desapercibido, pero si le das el más mínimo enfoque, mañana sacar el volante de pago electrónico de la FIP con las condiciones adecuadas y la dirección adecuada es un momento absolutamente artístico y poético. Tal cual. Decime, Grisel, vos viste que yo recuerdo hace unos 3 años aproximadamente, escuché una entrevista a Raúl Javier, le preguntaban cómo se preparaba para el personaje. Si no me equivoco, estaba haciendo el de la mancha, con Pepe, sería. Se me fue la cabeza, estaba haciendo al ancho y le preguntaban cómo se preparaba para el personaje, si necesitaba mucho tiempo antes, el personaje mucho tiempo después, y él decía, ah, yo me pongo el sombrero y cuando termina la función, saco el sombrero y me voy a comer con mis amigos. Saco este tema porque justamente hay mucha bibliografía acerca del trabajo que tiene que hacer un actor para meterse y luego salir del personaje. Viendo tu performance, tu forma de moverte en el escenario, donde pareces una persona por momentos de los años antes, ¿no? De los 40, de los años 50, los años 30. Ese tipo de trabajo anteriormente lo haces con piloto automático. Lo que es esa época en particular, digamos, la cantante de jazz, glamorosa, de los años 20, 30, 40, 50, con su vestido, con su, digamos, entrar una seda en el aire cantando, eso es algo natural. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será que consumí muchísimo de ese cine? ¿Será que me siento cómoda actualmente con ese papel? No sé si más adelante será así, pero es como que ahora, incluso alguna que otra corrección que me hicieron en algún trabajo es, che, menos Marilyn y más no sé qué. Pero, bueno, que regulo la perilla de Marilyn y lo hago un poco más. Más lo que necesite a veces un cliente que te contrata para un evento o alguien que te contrata para un show. Pero hace unos meses, cuando me convocaron para el proyecto En clave de Almodóvar, que es un proyecto de la Biblioteca Café con la dirección de Dietmar Gullis, donde se mezcla la actuación con lo actoral, perdón, la actuación con lo musical. Entonces uno construye desde otros lugares, ¿no? Pero escenas de las películas de Almodóvar y finalmente ilustra con una pieza musical donde lo música justamente en Almodóvar es bastante relevante, así como Tarantino, Woody Allen, o sea, cada uno tiene como una identidad musical muy puntual. Y a mí me sacaron, o sea, en ese momento cuando tomé el proyecto, estaba en búsqueda de decir, bueno, basta, quiero algo distinto. Y cayó del cielo un proyecto totalmente distinto a lo que quería, lo que buscaba y lo que necesitaba finalmente. En este proyecto, lejos de ser el terciopelo, era cantar Chavela Vargas, era cantar Lola Beltrán, era cantar rancheras, flamenco. O sea, ahí no había seda y terciopelo y ay, me momosita. Ahí era caigo rotunda, quebrada y entregada a este mensaje que generalmente es de un desamor grande como la hostia, o sea, una cosa tremenda.
ahí lo que empecé a hacer es estudios de personajes y buscar distintas escuelas de actuación. Y finalmente lo que me pareció más pertinente es saber todo lo posible a través de lecturas, de biografías. El libro Dos vidas de Chavela Vargas es algo brutal y maravilloso. La biopic que hay de Chavela Vargas es fantástica. Me centré mucho en ella. Y después jugué un poco al pequeño Hollywood, ¿no? Porque no era necesario, pero lo hice por gusto personal. Digo, si está dando esta oportunidad, vamos a jugar con esto, ¿no? De salir al lugar donde se escuchaba esa música, de cambiar el vino por tequila y de estar todo el tiempo con esa banda sonora. Y ciertas circunstancias de orden cotidiano casualmente también cayeron hacia la amargura, hacia el desamor, hacia... Y yo las abracé porque digo, bueno, incluso hablé con el psicólogo y dije, che, mira, me está pasando todo esto y justo tengo que hacer este personaje, ¿qué hago? Y bueno, aprovechalo. Cruzó la desgracia con lo que te toca interpretar. Y fue un proceso tortuoso y horrible. Pero finalmente el día del estreno yo no lo tuve que pensar, salió naturalmente. Y lo bueno es que una vez que salió, ¿no? Como que encontraste el laberinto, la salida, la puerta de acceso, la contraseña a tal botón para ser tal persona, después ya está, listo, volvés a ser vos mismo o encarás otro personaje. Solamente es necesaria la llave, pero hasta conseguir la llave hay un proceso interesante que lo puedes hacer así nomás y es válido, o puedes involucrarte totalmente. Y creo que eso tiene un sazón distinto, más inquietante, más divertido. Sí, está muy bien. ¿Por qué no nos contás dónde vas a estar? Nosotros, por supuesto, ya estamos comprometidos y vamos a ver el primero de septiembre y dónde. Porque esto se va a repetir, digamos, y está bueno que la gente que no te conoce pueda poder ver qué es lo que vos haces. El primero de septiembre, ¿en dónde vas a estar? A ver, por lo pronto, en este momento, bueno, estoy bastante abocada a este proyecto en Clara Almodóvar. La próxima función va a ser el sábado 26 de agosto. Luego va a haber dos funciones por mes, sábado intermedio, creo que 13 y 20 y pico de septiembre, y luego dos más en octubre de en Clara Almodóvar. Esto es en la Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. En Clara Almodóvar es un proyecto absolutamente delirante, es como una fantasía creada en base a las películas de Almodóvar. Solamente voy a decir lo siguiente, guardo los blisters de clonazepam que tomo recetado, es como este mismo que tengo acá, solamente para una de las escenas donde con el gazpacho jugamos a que le ponemos el clonazepam. Entonces digo, wow, no puedo creer que todos estos blisters que tomé en mi vida alguna vez valieran la pena solamente para esta escena, o sea, los guardaría para esta escena. Así que es muy divertido y es un trabajo grupal súper hermoso, con colegas más que talentosos, hay un cantante y guitarrista flamenco llamado Santiago Ortega, que es espectacular, Simón Martins tocando el violín, el Barbulis cantando en italiano, en francés, en lo que quieras. Eso por un lado. Luego, en lo personal, voy a estar el 1 de septiembre en la Magolini cantando Cool Jazz, que es este jazz del que hablábamos al principio, que tiene que ver como con lo cool, con el terciopelo, con algo súper relajado y tranquilo. En la selección de ese repertorio va a haber bastante de carácter onírico, quizás algún que otro tema de bandas sonoras de David Lynch, de Twin Peaks, ¿no? Como jugar un poco a distintos planos, a distintas capas. Y en octubre, que octubre es un mes, es mi mes preferido, te diría, del año, porque el 5 de octubre es el Día Internacional de James Bond. Y generalmente tengo los eventos de James Bond en Argentina. Así, hay una asociación argentina de James Bond. Todo es delirante cuando uno escarba un poquito en las pequeñas comunidades. Entonces, el 5 de octubre en el Jazz Wyer vamos a hacer la música de James Bond, pero como swing, o sea, canciones de los años 60, como Goldfinger, You Only Live Twice de Nancy Sinatra, Desde Rusia con Amor, todas esas. De las más antiguas, las hacemos como quinteto de jazz. Y el 31 de octubre, en Halloween, ahí sale la Griselda Arqui y hacemos un show de jazz.
pero de estándares relacionados al ocultismo, a la magia oscura, al amor, a los hechizos, a distintos menesteres relacionados con el mundo oscuro. Así que hay bastante para ahí. Te das vuelta y directamente es Navidad y cantas Bing Crosby, o sea que está la agenda bastante cubierta. Bueno, buenísimo. Ahora cuando en 5 o 7 minutos, cuando terminemos esta charla, tengo que pedir que pero más allá de esto, algo que me llamó la atención hace un buen tiempo, es cómo ligás, digamos, la música al cine, ¿no? El cine y la música, la banda sonora, has hecho distintos tipos de armados, de espectáculos, con, qué sé yo, con el vino, con digamos, a los estilos, no sé, la cabeza con esta cosa, porque son, como decía al comienzo, son estos productos que no llegan al la gente, pero qué importante que tiene tu impronta de música, de cantante con Es que yo creo que esta música llegó a la vida de muchísimos a través del cine. Sí, digamos, a ver, uno le gusta una película y creo que la película se completa con la banda sonora. E incluso cuando hay películas que juegan a no tener una banda sonora, se completan con el silencio. Y el silencio es un elemento más del sonido, es la ausencia del sonido. Y lo musical está presente en todas partes, pero en el cine. A ver, agarras una escena absolutamente épica y emocional, cámbiale la banda sonora y va a ser totalmente otra cosa. O sea, la música realmente influye mucho en los cuadros o en el cine, incluso en nuestras propias películas cotidianas, ¿no? Digo, a ver, esa famosa frase de Cerati, pones canciones tristes para sentirte mejor. Uno busca a veces la melancolía. Y si quieres salir rápido, te pones otra cosa y salís, ¿eh? Pero a veces uno lo impulsa y la música es un disparador en ese sentido. Y hay piezas, y creo que sobre todo clásicas, que uno las pone y automáticamente podés llorar, ¿eh? Porque logran una sensibilidad en uno que es algo mágico. Y bueno, el cine tiene muchísimo de eso. Y principalmente una estética, ¿no? De Hollywood y el cine de oro, más allá de Hollywood, ¿no? Y esta época de Marilyn, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Doris Day, todas estas damas de la actuación, Lorraine Bacall con un plan más femme fatal, fueron muchas intérpretes de canciones de Cole Porter, Duke Ellington, George Gershwin. Y luego en otras bandas sonoras, como puede ser la del Padrino, donde uno como disparador, bueno, toma el Padrino y la música de Nino Rota y luego se puede crear un imaginario, ¿no? ¿Cómo contarías la historia del Padrino con distintas canzonetas italianas? Y ahí puedes apelar a Mina, a Fred Paglione, a Renato Carosone. Entonces yo creo que los shows generalmente siempre tienen como un puntapié, ¿no? En una película, como James Bond, como El Padrino, como Some Like It Hot, o como Faldas al Loco, o como Una Eva para dos Adanes, porque tiene tantas traducciones ese film que uno se pierde. Y ese es como el inicial, finalmente derivan un montón de cosas para luego con el público generar nuestra propia película, ¿no? De esa noche y de lo que cada uno vaya interpretando. Y generalmente en mis shows a veces cambio totalmente el repertorio y estoy agradecida a trabajar con los músicos. Trabajo diciendo, che, cambia todo. Esta gente quiere el italiano, cambia todo. Esta gente quiere escuchar algo de los años 20. Y es adaptarse y sentir lo que quiere el otro, pero siempre el cine es como, es decir, es esto lo inicial. Esta canción, la de Michelle Pfeiffer, Arriba del piano, con el vestido rojo, es un tema de los años 20. Que habla de un tipo que le es infiel a una mujer. No te lo imaginás, porque está Michelle Pfeiffer cantando en inglés con el vestido rojo arriba del piano, pero en realidad es un tema recontra vintage, súper viejo, de más de 100 años, y que habla de un tipo y una relación horrible. Lo mismo con Jessica Rabbit en Who Framed Roger Rabbit,
A mí me parece súper sensual. Ese es un tema de los años 40, hablando de un tipo súper infiel y violento de los años 20. Y vos decís, esto forma parte de la cultura popular, pero viene de mucho más atrás. Y el cine lo acerca, y vincularlo con el cine también es una forma de que las personas se vinculen con estas canciones. Sí, y hay una cuestión, estamos más o menos, unos 5 o 10 minutitos, tenemos 5 minutos, 5 minutos más. Totalmente, totalmente. Está libre todo, así que con libertad. De esto que venías hablando se desprende algo como medio atrapado, ¿no? Y cuando uno habla de arte, hay distintas formas de hablar. Distintas formas de ver, obviamente, como seres humanos que somos sobre eso, la Tierra. Ahora, yendo a un punto, una forma de ver el arte es intelectual, escribiendo, o actuando, o cantando, son de esta época, porque a esta época es. Y hay otra forma de ver el arte, incorporando. Hay mucha gente que dice, yo incorporo permanentemente todo lo que me pasa el día a día para llevarlo a mi creación. ¿De qué escuela sos vos? ¿La primera o de la segunda? A ver, creo que tanto buscarlo, ya lo naturalicé. Se podría decir que las dos escuelas, pero me parece que el arte, a ver, uno hace una pequeña historia en Instagram contando una desgracia de orden cotidiano, como, no sé, se me tapó la bacha de la cocina. Pero en la forma de expresarlo, quizás la música que estás escuchando en ese momento. El filtrito que le pones de Instagram, que puede ser perfectamente uno que juega la película antigua, y las palabras y la forma en la que encarás eso, estás en algún punto declarando tu punto de vista. O sea, si se me tapó la bacha en la cocina y te lo puedo contar como una desgraciada, así, pelado y libre de épocas, o te lo puedo contar con un montón de poesía. Y a mí no me sale no contarlo con poesía. Y no es algo, o sea, al principio lo busqué, yo esto en algún punto se lo debo muchísimo a los años que trabajé como productora de Alejandro Dolina, donde en la diaria, así como uno lo ve épico hablando de todo, él es una persona que te puede hablar de una galletita que está comiendo en ese momento, mientras escribimos un informe, lo que sea. Y de esa galletita, sin esforzarse, te hace una reflexión magnífica. Y eso durante muchos años fue mi vida cotidiana. Sí. Y algo de todo eso, no sé cómo, se pegó y es como una forma ¿no? De como, ok, vamos a esta ecuación a separarla y diseccionarla para finalmente llegar a esto. Bueno, creo que algo de todo eso, quiera o no, se pegó. Y una vez pulido, naturalmente te sale así. Creo que incluso si me decís, hace algo sin ningún tipo de poética, no me sale. Lo cual es un problema, ¿eh? Porque yo preferiría poder elegir cuándo acceder a la poética. Lo cual me hace una afortunada estar diciéndolo, me da vergüenza solamente. Pero te poder decir, bueno, yo accedo a la poética porque abro esta puerta. Ahora la práctica quizás tomó el control sobre mí y no puedo elegir cuándo hacerlo y no. Y uno a veces tiene que hacer cosas que no son necesariamente poéticas, tener una charla con un jefe, negociar el precio de un alquiler. No sé si da la poética. Quizás tendría que estar más orgánica, más centrada, más neutral, pero bueno, es lo que hay. Estos últimos ejemplos que viste vos tienen que ver con la posibilidad coyuntural, cuando en realidad cuando uno está hablando de una política, puede estar hablando también de esta cuestión que le pasa a todos, muy pedido, mucho más a profundizar mucho, y con respecto a los actores que son intuitivos, ¿no? Digamos, cuando uno sabe, cuando uno despierta, no es volver atrás. ¿Cómo
haces vos para no saber? ¿Cómo haces vos para tener la poética? ¿Cómo haces vos volver a vestirte como quizás a los 13, 14 años y no de esta manera particular? ¿Cómo haces para volver a escuchar esa música que ya descubriste todo este mundo, ¿no? ¿Cómo volver atrás? No se puede, no se puede haber unos terapias. Yo creo que uno, algunas cosas que mira hacia el pasado, las ve con un poco de vergüencita, a veces, ay, pero tu Willy era el lobo estepario, qué cosa más tierna. Y al principio te burlas un poco de eso, incluso lo negás, lo cajoneás, ¿no? Dices, no, 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 yo, no era mi libro preferido para nada. Y pues llega un punto donde estás más allá del bien y del mal. Y dices, ¿sabes qué? Sí. Me encantaba Lobo Estepario y, ¿sabes qué? Creo que si lo vuelvo a leer ahora me va a seguir gustando. Estos, sobre todo en pandemia y todo de cuarentena, me reencontré con algunos de mis libros de cabecera y películas de cabecera, como Entrevista con el Vampiro. ¿Sabes qué? ¿Por qué renegué esto que me gustaba? Sí, está buenísimo. Y forma parte de lo que es uno. Y todo forma parte de lo que es uno, ¿eh? Lo más intelectual, lo más luminoso, lo más soberbio y lo que uno cree a veces más irrisorio, más ridículo, más del orden de la nimiedad, es tan importante como lo otro. Creo que todo hacia lo que uno es hoy en día. Y si más o menos estás de acuerdo o algo conforme con lo que sos hoy en día, entonces no deberías renegar ni ridiculizar ni desconfiar de nada de lo que hiciste o consumiste en el pasado. Bueno, creo que este es un final, es un broche justo. Claudio María Domínguez. Se autopercibía Claudio María Domínguez, era una cosa que no. No, está buenísimo, hay que seguir. Bueno, nosotros no, nos veremos el 1 de septiembre en La Dama de Bollini. Y repetí cuál es tu Instagram. Grisel como el tango, pero con S en mi caso. Es ni Giselle ni Grisel Lazo, igual ya estoy rendida ante la confusión, pero es grisel.d'angelo. Así también me encuentran en Spotify, en YouTube, en distintas plataformas. Hay mucha música cargada, muchos discos. Estamos el primero con este proyecto personal, que es todo de cool jazz. Y si no, siempre estoy publicando y pululando por distintos clubes de jazz. Lunes y miércoles de 13 a 15 me encuentran en AM870, Radio Nacional, los lunes hablando de gastronomía, los miércoles hablando de bebidas, de cócteles, de vinos, y los viernes de 12 a 13 por Nacional Clásica, que es FM 96.7, con un programa llamado Jazz Gourmet, en el que hay jazz y cosas que dan placer, gastronomía, cócteles y etcétera, varios, así que ahí estaría un poco el portfolio de variopinto de actividades. Ahí tienen todos los datos. A partir de mañana empezamos a repetir a esta hermosísima charla, tertulia. Que muchísimo confianza y esta hora increíble. Que seguramente, si no fuera porque los tiempos están acotados, seguiría. Pero es bueno como para terminar. Que seguramente te va a sonar, este puede ser el comienzo de una gran amistad. Gracias, Grisel, y hasta la próxima. Absolutamente, absolutamente, gracias a vos. Y creo que siempre tendremos París, o empezaremos a tener un París. Así que gracias a todos, a vos y a toda la gente que estuvo escuchando esta charla. Muchas gracias por confiar. Nos despedimos hasta próximo viernes vamos a tener un invitado o una invitada sorpresa. Y si no tenemos invitados, leeremos algún cuento o filosofaremos con quienes se animen. No importa, lo más importante es que el túnel tiene que ser, de hecho lo es, un reducto especial para los diferentes en un mundo de iguales. Chau, hasta la próxima, espero que lo hayan disfrutado.
Gracias.